Atención fanaticada, arranca la última cuando decimos 3, 2, 1. Arranca la última competencia y en este caso arranca con la pasada del equipo amarillo. ¿Qué va a pasar con la marea? Vamos a ver, porque ellos tienen 100 puntos acumulados en su marcador, mientras que la Furia Roja, luego de haber ganado la segunda competencia, saltaron con 200 puntos. ¿Por qué decimos que esta competencia define todo? Porque no puede haber empate. El equipo que gana se lleva la jornada y automáticamente va a proteger las casacas de las chicas. La competencia es de 5 minutos y queda 4 minutos 30 segundos, donde el equipo amarillo ya va por la segunda campanada. Y tiene que juntar la mayor cantidad de campanadas posible. Ese es el desafío, ese es el objetivo que tiene tanto la marea amarilla como también la Furia Roja. Creo que es el momento, Nicole, de ver también todo lo que está pasando en las redes sociales. Y para eso tenemos al Muñe. El Muñe, que tiene toda la precisa, que está interactuando ahí con la fanaticada. Muñe, ¿cómo está la cosa por ahí? Bueno, opiniones diferentes que van llegando acorde a la lista del amarillo y también la del rojo, como ya saben, también quienes van a estar compitiendo en un ratito por el rojo. Sale amarillo a ganar, dice Magalí, por ejemplo. Raquel, que también le da su apoyo a amarillo. Ahora sale Alan, el capitán de la marea, para buscar otra campanada más en este momento. Necesitamos a Alan el rojo, dice Junior. Off el amarillo, dice Romy. Más rápido, por favor, también dice Carmen, que va dejando su apoyo para ellas. Es el momento de una gladiadora más en el equipo amarillo. Es el momento de gloria, que ya empieza a ir en ese viaje por lo bajo, luego por arriba, para ir dando otra campanada. Eve Olis, nominada estos días, están lentas, dice Jonathan, que va dejando también su percepción. Vamos a ver qué ocurre por ahí. Magno empezó mal ya, dice Eli. Por favor, Leo, pregúntale a Alan si le habla todavía, dice. Saludos a Alan, soy William. Mucho apoyo también para Alan, que va llegando en la pasada, que concluye ahora de la mano de Gloria. Se viene el de Yuba Susi, se viene Elvio. Menos de 3 minutos y la victoria del día es Super 1. Hasta el momento el equipo amarillo viene manejando un buen ritmo. Cada uno de los gladiadores lo está dejando todo en estos minutos que han transcurrido de la competencia. 4 campanadas tiene la marea y mira cómo se va el Teyú por la parte de arriba. El Teyú Azúcar, al parecer, tiene buen dominio de esta competencia y ya está a punto de sumar una campanada más. Lo están dando absolutamente todos los chicos de la marea amarilla para juntar la mayor cantidad de campanadas posible. Y ahí va saliendo Liz, que tuvo algunas complicaciones en la segunda competencia. Bueno, Liz, que cometió ese error sí, que le costó muy caro a la marea amarilla y que finalmente le terminó dando la victoria a la Furia Roja. Ahora hay una Liz que está demostrando que ese error no va a volver a cometer y obviamente quiere remendar también la situación de la competencia anterior. Queda prácticamente, sí, 2 minutos y ya vamos a conocer finalmente cuántas campanadas logra acumular el equipo amarillo. Bien, y aquí desde el búnker, Meli, que quedó excluida de la lista, igual que Gaby. Preguntarte, Meli, ¿cómo estás viendo a tus compañeras? La verdad que le falta un poquitito más de actividad a las chicas, un poquitito más rápido, chicas. Me gustó ese término, explosivas. Quiere que sean más explosivas sus compañeras y también los compañeros. En el caso de los muchachos, ¿cómo estás viendo el desempeño de Magno, el desempeño de Elio, de Alan, Gaby? La verdad que súper bien, ellos siempre impecables. Así que fuerza, chicas, tranquilas. Sabemos que están en shock, pero vamos, ustedes pueden. El apoyo entonces que llega de parte de Gaby, también de Meli. En instantes entramos en etapa de definición. Ahí va saliendo Bebe también, que lo está dando todo en esa escalera. Y una competencia que requiere más que nada fuerza de brazos cuando vas por la parte de abajo, Gaby. Mucha precisión también a la hora de pasar por esa escalera, porque lo que no desea nadie es caer al agua. Ahí se puede complicar la situación al momento de hacer cada una de las pasadas. ¡Último minuto! Se acaba el tiempo para la marea amarilla. Es el momento, como siempre decimos, de sacar ese modo aturbinado, el modo ratata, porque el ganador, el equipo que logre conseguir los puntos de esta competencia, se consagra como el equipo ganador de la jornada. Eva saliendo a la 40 segundos. Le va súper bien en esta competencia. Mira lo que es, súper rápido. Tremendo lo del Funky Boy, cómo le está sacando ventaja también en esta pasada. Otro es lo que tiene mucho dominio a la hora de hacer esta competencia. Bastante agilidad. ¿Será que a nosotros no va a salir así? Vamos a probar en algún momento. Cuando se apaguen las cámaras, yo creo que nos toca el turno a nosotros. 20 segundos. Vamos a ver, ahora lo que sí hay que ver es cómo termina el equipo amarillo esta competencia. ¡Ay, ay, ay! Gloria, que casi cae al agua. Se complica la situación y esto termina en 10. 9.
Muñe, el hombro marca la distancia, para tener en cuenta, para que sepan la regla. En este caso, Gloria concluyó la primera parte, llegó a la cima, quedó a la mitad, nuevamente, prácticamente de la pasada. Pero es el hombro el que marca la distancia siempre. Son 9 campanadas lo que ha logrado el equipo amarillo, más esa distancia que viene aclarada al Muñe recién, que el equipo de jueces mide a través del hombro marcado. Así como Dani y Gloria, que lo dio todo para marcar la mayor distancia posible, también para beneficiar a la marea amarilla. Ahora, hay que ver, esas 9 campanadas, ¿será que van a ser suficientes para asegurar la victoria? La ventaja que tiene el equipo rojo ahora es que sabe cuánto es el objetivo, ¿verdad? Por ahí, para igualar o por qué no superar. Esta competencia es clave, lo decíamos, para cada uno de los equipos, porque ya nos va a permitir conocer al equipo ganador en esta jornada de Calle 7. ¿Ya están preparados los de la Furia Roja para competir? Más que preparados. Atención, fanaticada. Atención, gladiadores. Esta pasada del equipo rojo arranca en 3, 2, 1. Calle 7. El turno de la Furia Roja. Ya sale el primer gladiador, que en este caso es nada más y menos que el Capitán Athos, el encargado de empezar el circuito. Athos manejando mucho equilibrio, mucha precisión y buscando ya lo que sería la primera campanada. Yo creo que Athos siempre tiene una técnica para todo. Él siempre va como analizando cada competencia para dar lo mejor de sí para su equipo también. Un tipo muy metódico, muy calculador a la hora de realizar cada una de las competencias. Y vamos a ver cómo le va en este caso a la Furia Roja. Yo creo que es el momento también de conectarnos con arroba calle 7 PY, donde Muñe, me imagino que la fanaticada de la Furia también se empieza a reportar y a dejar varios comentarios de aliento para su equipo. Ellos quieren remontar, quieren lograr mayor cantidad de campanadas, por supuesto. Vamos, Rorro Rojo, dice por ejemplo Junior. Vane es muy rápida, dice Perla. Campanada de Mili. Hablando de gladiadoras rápidas también, como lo es Mili, es el momento de Luis, que ya va saliendo por ahí. Fuerza rápido, Vivi, le piden también dejando su apoyo. Athos debió estar parado para comenzar, no echado, dice Liliana. Jalen a Rojo, dice Matías, que también deja su apoyo para los furiosos, para las furiosas. Campanada de Luis, se viene Vanessa bajo la atenta mirada de todos los gladiadores y gladiadoras del equipo amarillo, con una seriedad también a la expectativa de si será que podrán lograr o no más campanadas. ¿Cuántas hizo el amarillo? Me pregunta aquí una cuenta de fans de los amarillos. 9 campanadas. 9 campanadas, entonces es el número a vencer. Más rápido, Rojo. Vamos, amarillo, fuerza, que hoy ganamos otra vez con todo amarillo, dice Ángela, dejando su apoyo también para el amarillo, y que confíen que van a ganar, es lo que decía al menos esta fanática. Campanada, Vanessa, y sale Tequio. Marcamos el marcador, valga la redundancia, 4 campanadas tiene el Rojo. 3 minutos y rendirse, no es opción. Y estábamos conversando recién que hasta el momento la Furia Roja viene demostrando muy buen ritmo, muy buena velocidad y muy buena administración del tiempo también, ¿verdad, Nicole? Increíble. Claro que sí, Dani. Estábamos viendo también las técnicas que están utilizando los muchachos y las chicas, que lo están haciendo bastante rápido. La pasada de Mili fue bastante rápida también, que fue la primera chica de salir por parte de la Furia Roja. Y la Furia Roja creo que tiene el compromiso también de revertir lo que pasaba el día de ayer. Jornada donde no le fue nada bien. Recordemos que ayer el equipo amarillo se llevó el puntaje perfecto y por eso el primer nominado de este ciclo de nominación mixta fue un gladiador de Rojo. En este caso, Lío es el que ya está integrando el temido bote negro. ¿Quién será la gladiadora que va a ir hoy a ese bote negro y hacerle compañía a Lío? Puede ser alguien del amarillo, puede ser alguien del rojo. Lo vamos a ver porque todavía queda un tiempo interesante de competencia. La Furia Roja tiene todavía 2 minutos a su favor. Y la vemos a Vivi con complicaciones. Hay que decirlo, que por ahí la gente no lo sabe. Vivi está en reemplazo. Originalmente Lourdes iba a ir en esta última competencia. Bueno, finalmente es Vivi quien la está reemplazando. Y ahora, luego de diferentes obstáculos, va a dar esa campanada número 6. En esta competencia también, Nicole, los gladiadores tienen un desafío. Creo que es importante no caer al agua, ¿verdad? Porque cuando vos caes al agua en competencias y circuitos así, ahí es donde todo se puede complicar. Se complica porque
te vas resbalando también por el tema de la estructura, pero están siendo muy precavidos los competidores de la Furia Roja en este caso. Nuevamente Atos, el capitán encargado de pasar por esa escalera de un extremo a otro y dar ya lo que sería la séptima campanada. Todavía queda un tiempo para que la Furia Roja siga con este paso. Ay, 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 ay. Mili, justo hablábamos de esto, de lo que puede significar caerse al agua. Mili tuvo un pequeño resbalón en la escalera y es como que parte del cuerpo cae a la pileta. Y ahora Mili está diciendo en su cabeza, un minuto. Me imagino que sí, con esa convicción, porque queda menos de un minuto y la Furia Roja tiene el compromiso de superar las 9 campanadas que ha logrado el equipo amarillo. Las 9 campanadas y la distancia marcada por Gloria, Dani. Recordemos eso, que Gloria marcó una distancia que el cuerpo de jueces determina por la distancia del hombro. Atención a este detalle, Luis metiéndole el famoso modo aturbinado. Ellos quieren la victoria, quieren llevarse la jornada. Luis también un gladiador que ha demostrado que sus pasadas son muy efectivas, muy rápidas. Y hay que ver también si el tiempo que queda les permite a la Furia Roja. 20 segundos. La campanada número 9. Luis se aferra al extremo de la pileta y en este caso suma la campanada número 9. Esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Y antes de cantar victoria, Muñe, vos que estás ahí cerca del juez, ya nosotros tenemos el veredicto final si realmente lo de Vane superó o no la distancia que había hecho Gloria. Y porque Alan, en este caso el capitán del amarillo, tiene un reclamo para esta competencia también. Ellos tienen también el derecho a hacerlo una vez. Quiero reclamar la última pasada de Mili porque pisó el agua. Y está la regla que no se podía pisar así por completo. Quiero aclarar. Pisó el agua. Vamos a ver las reglas. Claro, una cuestión es pisar el suelo o tocar el agua. Bueno, hay un reclamo. El fondo de la piscina lo... Pisó el fondo de la piscina. Con un pie. Con un pie pisó el fondo de la piscina y el fondo de la piscina no se tiene que tocar con los pies. Bueno, el reclamo entonces está hecho y ya los jueces estarán tomando la decisión. Bueno, y acá estamos con el juez Esteban justamente para atender este tipo de reclamos por parte del equipo amarillo. Bueno, primero quiero saber cuál es el reclamo del equipo amarillo de parte del capitán. Quiero saber primero cuál es el reclamo, si va a pedir VAR o el reclamo es netamente que pisó el agua porque el agua se podía tocar el agua. A ver, ¿cuál es el reclamo puntual? Pregunta el juez. Podemos ver el VAR porque pisó con un pie el fondo de la piscina. Ellos también tocaron el agua. No, si es que no, el reclamo Alan es que pisó el suelo. Ella no pisó porque si no, no iba a poder estar colgada de la estructura. Están reclamando igual manera, Vanessa. Es un reclamo que ellos tienen derecho a hacerlo. O sea, de la pasada de Mili. Tenemos la rep, juez, si te parece. Quiero entender lo que está reclamando Alan. ¿Qué quiere reclamar Alan? Si pisó el fondo de la piscina. ¿Qué pisó el piso ahí donde está la piscina? ¿El borde? No, no tenía que pisar. El fondo. Se puede ver la repetición. ¿Pero cuál es el alegato? Tenemos las imágenes, señor juez, ante el pedido del equipo amarillo por parte del capitán. Ahí está Mili. Y según lo que dicen es que Mili toca el fondo de la pileta con el pie. Y aparentemente esto le da como un cierto impulso, ¿verdad? Es como un cierto impulso. Imágenes exclusivas donde vemos la pasada de Mili, que es la pasada en cuestión. El reclamo por parte del equipo amarillo. No, dice Mili ahí. Jamás, ni nunca. Eso es lo que está reclamando Alan, que Mili en su pasada es como que tocó el fondo de la piscina y que le dio un cierto impulso. A ver. Bueno, el señor juez mirando. Tenemos de otra perspectiva, el VAR. Para sacar cualquier tipo de dudas, para disipar cualquier tipo de... Es difícil, ¿eh? Sí, está complicada, ¿verdad? La imagen, porque al estar dentro del agua, Mili, uno no se percata si realmente hizo fondo con el pie. Imágenes nuevamente que teníamos que compartir antes el reclamo por parte del equipo amarillo. ¿Pues? ¿Puede venir un poquito Mili, por favor? Mili. A ver si Mili puede acercarse, Mili. Mili que decía que no, ¿eh? Mili que comentaba que no tocó el fondo de la pileta, Mili. Hasta donde está parada el fondo de la piscina. Tendría que estar mojada hasta acá arriba. Y no está mojada hasta ahí. No tocó el fondo, ganan el equipo rojo. Bueno, de esta manera, los ganadores de esta jornada son los de la Furia Roja.
Mañana tenemos la nominación, Nicole. De mujeres. Así que mañana, a primera hora, no se pierdan, porque arrancamos con esta nominación pendiente. Cerramos otro tremendo capítulo de esto que es... Calle 7.